Bueno, Daniela, yo aquí tú empiezo. Ok, voy a compartir la Okay. pantalla. Yo sigo invitando Pero a la bueno, gente. Daniela, yo aquí tú empiezo. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Okay. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Daniela Paredes y soy investigadora postdoctoral de la Universidad de Hong Kong. Y hoy les voy a hablar de la física más allá del modelo estándar. Ok, antes de comenzar a hablar de la física más allá del modelo estándar, vamos a hacer un pequeño reminder acerca de lo que es el modelo estándar. Como tuvieron que haber visto en clases pasadas, el modelo estándar representa una descripción unificada de tres de las cuatro interacciones fundamentales: la interacción electromagnética, la débil y la fuerte. Este explica la mayoría de las partículas y sus interacciones usando solo seis quarks, seis leptones. Estos, los quarks y los leptones, son los fermiones. Estas partículas, como pueden ver en el diagrama de la derecha, están organizadas en tres diferentes familias. El comportamiento físico de las partículas en estas familias es similar. Lo que cambia entre ellas es la masa. Por dar un ejemplo, la partícula tau, el comportamiento físico de la partícula tau es muy similar al de los electrones o de los muones. Por ejemplo, la diferencia entre ellos es que la partícula tau, pues, es una partícula mucho más pesada. El modelo estándar también introduce cuatro tipos de partículas portadoras de fuerza. De esta manera tenemos los gluones, que son las partículas medidoras de la interacción fuerte. Tenemos los fotones, que son las partículas mediadoras de la interacción electromagnética. Tenemos los bosones W y Z, que son las partículas mediadoras de la interacción débil. Y tenemos el bosón de Higgs, que surge cuando se introduce el campo de Higgs en el modelo estándar para romper la simetría electrodébil y que da como resultado la masa de las partículas. En el modelo estándar, las fuerzas fundamentales son el resultado de las partículas de materia que intercambian otras partículas y que intercambian estas partículas llevadoras de fuerza. El modelo estándar es hasta ahora la teoría más precisa que se conoce para describir la física de partículas. Sin embargo, esta teoría no nos dice toda la historia. Antes de comenzar a hablar de la física más allá del modelo estándar, yo voy a hablarles de las limitaciones que tiene el modelo estándar. Así que vamos a comenzar con esa lista. Una de las principales limitaciones del modelo estándar es que, como vimos antes, el modelo estándar comprende tres de las cuatro interacciones fundamentales. El modelo estándar no incluye la gravedad. Otra de las limitaciones es que no provee candidatos para materia oscura y para energía oscura. Tampoco explica la simetría que existe entre materia y antimateria. Desprecia la masa de los neutrinos. Este tampoco explica por qué hay tres generaciones de partículas. No te dice por qué no cuatro o por qué no cinco, por ejemplo. Tampoco deja claro cómo es la estructura del sector de Higgs. El bosón de Higgs que nosotros tenemos puede ser una partícula compuesta, como puede que existan también más bosones de Higgs. Y tampoco resuelve las divergencias cuadráticas en la masa de Higgs que se tienen debido al problema de jerarquía. Estas son básicamente las limitaciones más importantes que tiene el modelo estándar y ahora pues vamos a ver un poquito más en detalle cada una de ellas. Comencemos con la primera, que es la gravedad. Como dije antes, la gravedad no está incluida. Eso implica que el modelo estándar es válido a aquellas escalas de energías donde la gravedad es pequeña comparada con otras interacciones. De hecho, se espera que todas las fuerzas se unifiquen a altas energías, a energías del orden de la escala de Planck, que es de alrededor de 10 a la 19 gigaelectronvoltios. En este punto es cuando las constantes de acoplamiento de la gravedad y de las otras tres interacciones tienen el mismo orden de magnitud. Esta escala es la que se conoce como la escala de Planck y por encima de la escala de Planck, los efectos cuánticos de la gravedad no pueden ser despreciados. En ese sentido, el modelo estándar se espera que no sea válido por energías mayores a la escala de Planck.
Ok, en el caso de la siguiente tenemos que no hay candidatos para, no provee candidatos para materia oscura y para energía oscura. La envalecencia de materia oscura ha sido confirmada por el estudio de la curva de rotación de galaxias. Aquí les pongo un ejemplo en donde tenemos la velocidad rotacional de la galaxia, en este caso es la Vía Láctea, como una función de la distancia al centro de la galaxia. Aquí, si ustedes quieren calcular la velocidad de rotación de una galaxia, pues simplemente usan la ley de gravitación universal y dicen esto es igual a la fuerza centrípeta. Y pues despejan la velocidad y si hacen eso van a encontrar que esa velocidad va como el inverso de la raíz cuadrada de la distancia al centro de la galaxia. Esa es la curva que está definida por la línea azul punteada acá, que como ven, pues eso básicamente te dice que a medida que te alejas del centro de la galaxia, pues la velocidad rotacional debería ser más pequeña. Sin embargo, experimentalmente no es lo que se encuentra. Experimentalmente lo que la gente, lo que los astrónomos ven es esta línea azul marcada que te dice que la velocidad rotacional de la galaxia aumenta a medida que te vas alejando del centro de la galaxia. Y se infiere que esa velocidad rotacional aumenta por la presencia de materia oscura en el halo de la galaxia. Otra de las cosas es que sabemos que el universo se está expandiendo, de hecho esto se está acelerando, y el responsable de esta aceleración se infiere, se le llama energía oscura. Los últimos resultados del experimento Planck dicen que el universo está compuesto esencialmente por energía oscura en un 68%, materia oscura en un 27%, que si nosotros sumamos ambas, vemos que aproximadamente el 95% del universo es algo que es materia oscura y energía oscura, cosas que no conocemos, y que solo el 5% el 5% del universo es lo que nos explica el modelo estándar. Ok, en la siguiente, lo que tenemos es que el modelo estándar no te explica la simetría que existe entre materia y antimateria. Luego del Big Bang, se espera que en el Big Bang se hayan producido iguales cantidades de materia y antimateria. El universo tal como lo conocemos hoy está completo, está hecho casi enteramente de materia. El modelo estándar te provee una de las maneras de producir una asimetría entre materia y antimateria es por medio de la violación CP, que es una carga paridad. El modelo estándar te produce mecanismos para tener CP violation. Sin embargo, ese mecanismo que te provee el modelo estándar es todavía muy. La violación CP que provee el modelo estándar es todavía demasiado pequeña como para explicar la asimetría que observamos. El modelo estándar, como dije antes, la masa de los neutrinos son despreciadas. Los experimentos han demostrado que los neutrinos se pueden convertir, pueden cambiar de un sabor a otro a medida que ellos se propagan. Esto es lo que se conoce como oscilaciones de neutrinos. Las oscilaciones de neutrinos surgen del hecho de que los ejecutados de masa, los cuales se propagan, son una mezcla de los ejecutados de sabor. Esto implica que las oscilaciones de neutrinos, las oscilaciones de neutrinos implican que los neutrinos tienen masa distinta de cero. Hay opciones para incluir la masa de los neutrinos en el modelo estándar, sin embargo, se desconoce todavía cuál es la correcta. El modelo estándar tampoco te dice por qué hay tres generaciones de partículas. Como pueden recordar, el modelo estándar, pues tenemos todos los fermiones están organizados en tres generaciones de partículas o en tres familias. Los fermiones en cada generación pues tienen un comportamiento físico similar, lo que cambia es la masa, que aumenta a medida que aumentamos la familia. El modelo estándar no predice el número de generaciones que tenemos allí. Existe un límite superior que se obtiene por medio de la libertad asintótica en QCD, que te dice que el número de generaciones no puede ser mayor que 8. Se sabe que el modelo estándar necesita al menos tres generaciones de partículas para funcionar, pero no justifica por qué no puede tener más. Este no te dice por qué no puede tener cuatro, por qué no puede tener cinco, o seis, incluso siete generaciones de partículas. En el modelo estándar, la estructura del sector de Higgs tampoco está muy clara, como ustedes pueden recordar, el mecanismo de Higgs se introduce para romper la simetría electrodébil. Aquí las partículas ganan masa por medio de su interacción con el campo de Higgs.
En el LHC se descubrió hace unos años una partícula que se parece mucho al bosón de Higgs. Hasta ahora no se han encontrado desviaciones del bosón de Higgs que predice el modelo estándar. Sin embargo, algunas teorías más allá del modelo estándar, eso que usualmente lo van a encontrar en casi todos los lados, abreviado como BSM, predicen que el bosón de Higgs puede que exista más de un bosón de Higgs, o incluso que el bosón de Higgs puede ser una partícula compuesta. Otra de las cosas que te da, que tampoco te resuelve el modelo estándar, son las correcciones divergentes a la masa de Higgs debido al problema de jerarquía. La masa de Higgs a primer orden se calcula por medio de esta expresión que tenemos acá, donde tenemos un m bar, que el cual es un parámetro libre en la teoría, y luego tenemos las correcciones cuánticas. Estas correcciones cuánticas dependen de la constante de acoplamiento a los fermiones y dependen de la energía a la cual el modelo estándar se supone que es válido. Como le dije al principio, se supone que en principio el modelo estándar pues espera que sea válido hasta la escala de Planck. Y esa escala es del orden de 10 a la 19 electronvoltios. Así que tenemos una cosa aquí, las correcciones cuánticas que son del orden de 10 a la 19 electronvoltios, una masa física del Higgs que es del orden de 10 a la 2 gigaelectronvoltios. Por lo tanto, se requiere un alto ajuste de parámetros, o como se le conoce más en física, el fine-tuning, entre este m bar y las correcciones cuánticas para mantener la masa de Higgs del orden de 10 a la 2 gigaelectronvoltios. Esto es lo que se conoce como el problema de naturalidad. En pocas palabras, las correcciones cuánticas lo que quieren es hacerte el Higgs mucho más pesado de lo cual nosotros necesitamos que sea. Y una masa no natural de bosón de Higgs no es más que una consecuencia del problema de jerarquía. Pero, ¿qué es exactamente este problema de jerarquía? El problema de jerarquía no es más que la gran discrepancia que existe entre la escala de Planck, que es del orden de 10 a la 19 gigaelectronvoltios, y la escala de electrodébil, que es del orden de la masa del bosón W, que es de 10 a la 2 gigaelectronvoltios. Y es básicamente la discrepancia que existe entre la interacción débil y la interacción gravitacional. Ahora, vamos a pasar a ver la física más allá del modelo estándar. ¿Tienen alguna pregunta en cuanto a las limitaciones? No, No entendí nada. Bueno, voy a continuar. que aprovecho para decirte que estamos escuchando bien, perdón. Mejor. Bueno, pues entonces voy a continuar. Dado que no hay preguntas, pues entonces voy a continuar. ¿Por qué buscamos física más allá del modelo estándar? Bueno, acabo de presentarles las limitaciones que tiene el modelo estándar. Está claro que el modelo estándar no tiene todas las respuestas. Y el hecho de que tengamos estas cositas allí lo que te indican es que el modelo estándar puede ser una aproximación a baja energía de una teoría más fundamental. Todos los físicos acordamos en que tiene que existir alguna forma de nueva física más allá del modelo estándar. Lo que no sabemos es qué tipo de física vamos a encontrar. Y en general, ese tipo de teorías de nueva física, pues lo que hacen es intentarte responder o estas limitaciones o resolver estos problemitas que tiene el modelo estándar. El tipo que teorías predicen, pues depende de la creatividad de los teóricos cuando introducen nuevos campos y nuevas interacciones que logran mantener las predicciones del modelo estándar. Aquí vamos a ver algunas de las características que hay que tomar en cuenta para extender el modelo estándar y algunos ejemplos de escenarios de nueva física. Y digo escenarios no digo modelos porque modelos hay muchos, en general el número de modelos es muy alto y están basados en todos los escenarios que les voy a mostrar acá, que son escenarios con dimensiones extras, con supersimetría, con Higgs compuesto, con cuarta generación de partículas o con teoría de gran unificación. Bueno, extender el modelo estándar
Para extender el modelo estándar, lo que hay que hacer es introducir nuevos campos y nuevas interacciones que respeten ciertas reglas. La más fundamental de ellas es que tienen que respetar la invariancia de Lorentz. Y estos nuevos campos e interacciones pues también tienen que respetar el acuerdo que tienen las observaciones experimentales con respecto a las predicciones del modelo estándar. Se asume que el modelo estándar pues no es más que una aproximación a baja energía de una teoría más fundamental. Eso es lo que se conoce como una teoría efectiva, en donde el lagrangiano de esta teoría más fundamental pues vendría definido como el lagrangiano del modelo estándar más el lagrangiano, pues, este pedacito más allá del modelo estándar. Y como una teoría efectiva, pues esta teoría efectiva sería válida a baja energía. Mientras, si ustedes ven este diagrama que tenemos a la derecha, a medida que la nueva física, que la escala de energía de nueva física se mueve a altas energías, pues en principio es mayor es la validez que tiene el modelo estándar como teoría efectiva. Eso es una cosa que en principio es bueno, es malo a la vez, sería malo porque si la escala de energía a la cual existe la nueva física, pues es muy alta, pues no es posible que no vayamos a ver nada en el HC. Ahora pues vamos a explicar algunos de los escenarios de nueva física. Y vamos a empezar con el escenario donde tenemos dimensiones extra. Bueno, el número de dimensiones que el mundo tiene hasta ahora es de conocido. Lo sabemos, las observaciones nos dicen que este mundo es al menos 3 más 1 dimensional. Y si existen adicionales dimensiones espaciales, pues no podemos sentirlas, ¿sí? Por el simple hecho de que ellas son muy diferentes a las 3 dimensiones a las cuales nosotros estamos acostumbrados. Es posible que este mundo esté confinado a una especie de lámina tridimensional, eso es una cosa algo que a ustedes se les suele llamar brana, y que está a su vez localizada en un espacio multidimensional. Es un ejemplo análogo a lo que cuando tienes una hormiga sobre una cuerda, por ejemplo, en el cual la hormiguita pues sabe que tiene solamente 2 direcciones para moverse. Y para ella su mundo es multidimensional, sin embargo, nosotros sabemos que es tridimensional. Y estas dimensiones extra, si existen, se cree que están simplemente enrolladas sobre sí mismas o compactificadas. Las dimensiones extras que se agregan a las teorías suelen ser planas o suelen tener curvatura. La geometría, para aquellos que no han visto un poquito de relatividad general, aunque eso creo que si recuerdo bien se ven métodos matemáticos, tú puedes definir la geometría del espacio-tiempo se especifica por un elemento de línea. Ese elemento de línea, pues, es la función de la métrica, esa G mu nu que tenemos acá, que es la que determina la curvatura del espacio-tiempo. En un espacio-tiempo con 4 dimensiones, que sea plano, esa métrica usualmente se denota como eta, como eta de mu nu, que es una matriz diagonal cuyas componentes son 1 y menos 1, menos 1 para la primera componente que será temporal, 1 para las componentes espaciales, o la van a encontrar a la inversa, que sería 1 para la componente temporal y menos 1 para las componentes espaciales. Este elemento de línea pues prácticamente describe lo que es un espacio plano y es más conocido como el espacio-tiempo de Minkowski. Ahora, hay diferentes maneras para construir un modelo que tenga dimensiones extra. Los más comunes tienen dimensiones extra muy grandes, es el primero que tenemos acá que se dice Large Extra Dimensions, también se les suele denotar como ADD, ADD porque son las iniciales de los teóricos que se construyeron el modelo. Tenemos Universal Extra Dimensions, aquí las iniciales se nota como UED, pero esta vez es porque Universal Extra Dimensions son las siglas de esto. O modelos con dimensiones extra amortiguadas, suelen ser los modelos de Randall-Sundrum. En los modelos de ADD y de Randall-Sundrum, las partículas del modelo estándar pues simplemente están confinadas a una variedad tridimensional, que es lo que vamos a llamar como nuestra brana. Mientras que el universo, el multidimensional, es lo que vamos a llamar el bulk. En general, las dimensiones extra que se agregan a las teorías suelen ser tipo espacio. No, hasta ahora no he visto teorías que agreguen dimensiones tipo tiempo. Principalmente no lo hacen porque eso evita
evitaría la presencia de taquiones, que son partículas que se mueven a una velocidad mayor que la de la luz. Entonces, estos modelos, el ADD, el Randall-Sundrum y UED, básicamente difieren en el tipo de dimensiones extra y el tipo de dimensiones extra en la propagación de los campos en el espacio multidimensional. De esta manera, en el modelo ADD, las dimensiones que se agregan son planas, los campos, en el caso de los campos del modelo estándar, están confinados al espacio, a la triplana en la que nosotros vivimos, mientras que la gravedad se propaga no solo en la triplana, sino también en el bulk. En el caso de UED, las dimensiones que se agregan también son planas, pero a diferencia que en el escenario anterior, todos los campos se les permite propagarse en el bulk. Mientras que en el caso de Randall-Sundrum, la propagación de los campos es similar al de ADD, pero las dimensiones que se agregan son amortiguadas. Ahora, ¿qué tipo de problemas del modelo estándar resuelven estos modelos? Primero que nada, estos modelos en general están diseñados para resolver el problema de jerarquía o para proveer candidatos para materia oscura. Si quieren saber mucho más acerca de estos escenarios, podemos verlo al final de la clase, también al final de este conjunto de slides, pues tienen las slides de backup, donde pueden encontrar más detalles de cada uno de ellos. No los incluí en la presentación principal porque suele ser un contenido un poquito pesado también y ya para lo que vamos a ver hoy va a ser bastante. Entonces, bueno, continuamos con esto. Si existen dimensiones extras, ¿cómo sabríamos nosotros que existen? Hay diferentes maneras. Una es medir el potencial newtoniano a escalas muy pequeñas, usando experimentos tipo Cavendish, que buscan desviaciones del potencial de 1 entre R. Aquí lo que se busca es, a ver, si tú mides el potencial a escalas más pequeñas, si existen dimensiones extras y si mides ese potencial a escalas más pequeñas que el radio de las dimensiones que intentas medir, entonces el potencial ya no va como 1 entre R, sino que va con una relación distinta. Sin embargo, si mides ese potencial a escalas más grandes que las dimensiones que el radio de la dimensión extra que quieres medir, pues no te vas a dar a enterar de que existen esas dimensiones y el potencial seguirá yendo como 1 sobre R. Los límites actuales para usando ese tipo de experimentos sobre dimensiones extras dice que las dimensiones extras no pueden ser más grandes que 100 micrómetros. Otra es la manera de saber si tenemos dimensiones extra es por medio de la producción de gravitones. Los gravitones no se los mencioné al principio, pero el diagrama del modelo estándar al principio estaba fuera del modelo estándar, porque en principio el gravitón surge en teorías de física más allá del modelo estándar, en modelos cuando tenemos dimensiones extra, porque el gravitón se asume que es la partícula mediadora de la interacción gravitacional. El gravitón, en estas teorías, se le permite propagarse no solo en la brama tridimensional, sino también en el bulk. Es básicamente la única partícula en todos los modelos que se propaga en todos lados. El gravitón interactúa muy débilmente con la materia y, por lo tanto, sería muy difícil, no aparecería en el detector. Lo único que veríamos en el detector, si intentamos estudiar la producción de gravitones, por ejemplo, en ATLA o CMS, es que nos falta energía. Hasta ahora no hemos encontrado gravitones, pero si los gravitones son difíciles de detectar, ¿cómo hacemos nosotros que allí los tenemos? Bueno, es porque los detectores que nosotros usamos están diseñados para ser los más herméticos posibles y por conservación de energía, la energía final tiene que servir para la energía final. Si al final nos falta energía, que es la energía faltante que nombro acá, pues esa es la energía que la asociamos a los gravitones. Podríamos asociársela a los gravitones. Podría ser materia oscura también, pero eso ya es algo que vamos allá de la explicación de acá. Y el modelo que estemos usando. Otra de las razones, otra manera por la cual podemos saber que tenemos dimensiones extra es por medio de las excitaciones de Kaluza-Klein. Ahora, ¿qué es una excitación de Kaluza-Klein? Supongamos que tenemos una partícula que se propaga en el espacio multidimensional, eso es, en la triplana y en el bulk. Esa partícula, esa única partícula que se propaga en el espacio multidimensional, nosotros la veríamos en nuestra triplana
cómo muchas partículas que difieren la una de la otra solo por la masa. Es decir, que si nosotros descubrimos una partícula que se parece, qué sé yo, al fotón, pero un poquito más masiva, y después descubrimos otra que también se parece al fotón, pero un poquito más masiva que la anterior, pues entonces podemos tener ciertas sospechas de que esas partículas no son más que excitaciones de Kaluza-Klein del fotón. De hecho, se cree que las partículas del modelo estándar no son más que los modos cero de las excitaciones de Kaluza-Klein. Estas excitaciones de Kaluza-Klein se espera que tengan una masa por encima de un trilatón de voltio. Otra manera más exótica de producir, de descubrir si tenemos dimensiones extra es por medio de la producción de agujeros negros. Ahora, ¿cómo hacemos para producir agujeros negros en el detector? Las teorías de estas teorías de dimensiones extra te resuelven el problema de jerarquía. Bueno, para producir un agujero negro necesitas una masa del orden de la escala de Planck. Estas teorías te resuelven el problema de jerarquía diciéndote que la escala de Planck que nosotros vemos no es de 10 a la 19 gigaelectronvoltios, sino que es un. Lo que la escala de Planck que vemos es de 10 a la 19, no es más que una. No es lo que nosotros vemos en nuestra tibrana, pero que la escala de Planck multidimensional es en realidad mucho más pequeña. Por lo tanto, producir un agujero negro sería muchísimo más fácil. Si esta escala de Planck multidimensional es muchísimo más pequeña y es del orden de unos pocos teraelectronvoltios, pues entonces nosotros podríamos producir agujeros negros en el HC. Estos agujeros negros no serían estables. Ellos decaerían por medio, ellos se evaporarían por medio de esa. Desvanecerían por medio de la evaporación de Hawking y dejarían en el detector una firma bastante característica. Ahora, lo que tenemos acá son los límites obtenidos por el experimento ATLAS. Yo trabajo para el experimento ATLAS, por eso van a ver solamente resultados de ATLAS acá, sobre estas partículas que les he nombrado, los gravitones en el modelo ADD, por ejemplo, o los gravitones usando el modelo de Tanda-Sundrum, o de básicamente de la masa de masa de Kaluza-Klein de estas partículas en cada uno de estos modelos y dependiendo del número de dimensiones que se esté usando. En el caso de los agujeros negros, que es lo que tiene acá como ADD QBHG, que es ADD Quantum Black Hole para agujeros negros cuánticos, lo que se hace es poner un límite sobre la masa mínima para producir un agujero negro basado en ese número de dimensiones. Ok, ahora vamos a pasar a supersimetría. La supersimetría es una extensión no es más que una extensión del modelo estándar que asume que existe una simetría que relacionando a los fermiones y a los bosones que se llama supersimetría. En una transformación supersimétrica lo que hace es que tomas un operador, que lo aplicas a un fermión y transforma a un estado fermiónico a un estado bosónico o un estado bosónico a un estado fermiónico. De esta manera, los fermiones tienen supercompañeros, las partículas supersimétricas de los fermiones serían los bosones, mientras que las de los bosones serían fermiones. De esta manera, supersimetría lo que te hace es doblar el número de partículas que tiene el modelo estándar. Ahora, en notación, ¿cómo sabes tú que tenemos una partícula supersimétrica o no? En notación y cómo la van a encontrar en los libros y en los papers y en todos lados, es que las partículas supersimétricas se denotan con una tilde. Ok, esta partícula supersimétrica en el caso de los supercompañeros fermiónicos de los bosones generalmente se denota como gaussianos. Y la manera de nombrar esta partícula es agregándole el sufijo -ino a los vectores bosones, a los bosones. Por ejemplo, en el caso del fotón tenemos el fotino, en el caso del gluón tenemos el gluino, en el caso del bosón Z, el sino, de Higgs, el higgsino. Mientras que los nombres de las partículas de las compañeras de spin cero, de los quarks y los leptones, se construyen anteponiendo la letra S a estas partículas. Y S es por escalar. De esta manera tenemos quarks y leptones y algunas veces se les llama fermiones. Así, la compañera supersimétrica del electrón sería el S del electrón, del muón sería el S muón.
Ok, este modelo, tal como se acaba de presentar, con un solo bosón de Higgs tiene una anomalía cuántica debido al Higgsino. Y es que resulta que los quarks down y los leptones resultan sin masa. Si ustedes recuerdan, para el modelo estándar, para poder darle masa a las partículas, lo que se hace es introducir el bosón de Higgs. Aquí, para darle masa a los bosones de los quarks down y a los leptones, pues le vamos a tener que meter más bosones de Higgs. La manera más simple de construir una teoría supersimétrica para darle masa a esta partícula y resolver este pequeño problema se conoce como Minimal Supersymmetric Standard Model, o la teoría del modelo estándar mínimo supersimétrico, creo, que se no van a ver siempre notado como MSSM. Esta teoría contiene cinco bosones de Higgs, incluyendo dos bosones de Higgs que son eléctricamente cargados. Estos bosones de Higgs, por lo menos los bosones de Higgs que son neutros y los gaussianos neutros, se combinan para formar en estados llamados neutralinos. Estos neutralinos se denotan con letra K. Y el superíndice acá, pues, te denota básicamente la carga. El cero es porque es una partícula neutra. Mientras que los Higgsinos cargados y los winos se mezclan para formar dos estados de masa con carga que puede ser con más o menos uno, y esto se conoce como charginos. La notación es similar a los neutralinos, pero en el superíndice, en vez de colocar el cero, colocamos la carga del charginos. Ahora, ¿qué problemas del modelo estándar intenta resolver la supersimetría? Recuerdan, uno de los mayores problemas del modelo estándar es la divergencia cuadrática de las correcciones cuánticas que introducen las correcciones cuánticas a la masa del Higgs por los términos de lambda al cuadrado que tenemos acá. Si hay un campo escalar que se acopla al bosón de Higgs, entonces su contribución va a venir dada por este término que tenemos acá, que es la ecuación número 5. Ahora, si cada uno de los fermiones del modelo estándar está acompañado por dos escalares, donde esa lambda S, lambda escalar, sea exactamente igual a la S lambda F cuadrado, entonces las contribuciones lambda que tenga acá, que es la escala de energía en la que se espera encontremos nueva física, van a cancelarse. Estas partículas extra que predice Susi, por lo tanto, estas partículas extras que predice Susi lo que harían sería cancelar las contribuciones a la masa del Higgs desde los compañeros del modelo estándar, haciendo un bosón de Higgs mucho más ligero. Y por lo tanto, esto provee una solución al problema de las correcciones divergentes de la masa de Higgs. Ahora, si esta supersimetría fuera exacta, las partículas del modelo estándar y sus compañeros supersimétricos tuvieran exactamente la misma masa. Si eso fuera cierto, nosotros ya hubiéramos encontrado estas partículas supersimétricas. Por lo tanto, se infiere que estas partículas supersimétricas, pues, tengan una masa, sean más pesadas que las partículas del modelo estándar. Ahora, ¿cómo hacemos para obtener partículas supersimétricas más pesadas? Para eso tenemos que romper la supersimetría. El mecanismo que se usa para romper la supersimetría es todavía desconocido. Y una manera fácil de romper esta supersimetría, un mecanismo fácil es para hacerlo o para parametrizarlo, es lo que se hace introducir términos extra al lagrangiano que rompen la supersimetría explícitamente y consideramos ese lagrangiano como un lagrangiano efectivo. El resultado de eso es una teoría que se sabe con alrededor de 105 parámetros, masa, entre masas, acoplamiento, ángulos de mezcla. Este número, 105 parámetros, es más de 100 parámetros, es algo que no le gusta mucho a los teóricos y es una de las muchas razones por las cuales a la mayoría de las personas no le gusta mucho no le gusta mucho la supersimetría. Y si hacemos esto, ahora las correcciones a la masa del Higgs vienen dadas ya como el logaritmo de la escala de nueva energía, algo que es mucho más pequeño, mucho mejor que tener un lambda al cuadrado allí. Y se espera que la masa de estas partículas supersimétricas, pues, no sea mucho más grande que un teleelectronvoltio. Ahora, las construcciones experimentales de la tiempo de vida del fotón te indican
La necesidad de introducir un nuevo número cuántico, que es lo que se conoce como la paridad R, ese número cuántico, esa r-parity, depende del número bariónico, del número electrónico y del spin de las partículas. Sería positiva para las partículas del módulo estándar y negativa para las partículas supersimétricas. La conservación de esta paridad se requiere para poder sostener los resultados experimentales con los datos. Esto lleva a dos cosas. Una es que las partículas supersimétricas se producen en pares y la segunda es que la partícula supersimétrica más ligera, usualmente denotada como LSP, que es el neutralino, es estable y por lo tanto provee un buen candidato para materia oscura. Ahora, SUSY no solo te resuelve parcialmente el problema de las divergencias cuadráticas, la masa de Higgs y te provee un candidato para materia oscura. También te da otra cosa que resulta bastante interesante. Y es que los acoplamientos de calibre de los grupos de simetría del modelo estándar son una función de la escala de energía debido a las correcciones de alto orden. Si vemos el gráfico que tenemos acá, donde vemos el ruling de los acoplamientos de calibre del modelo estándar, que es el de la izquierda y en el caso de la supersimetría, en el de la derecha, asumiendo que las masas de las partículas supersimétricas están de la escala electrodébil, en el modelo estándar vemos que estos acoplamientos llegan a ser bastante cercanos a muy alta energía. Sin embargo, este alfa 2 todavía no llega muy bien. Sin embargo, en el caso de supersimetría, vemos que estos acoplamientos llegan a ser casi iguales a un alto nivel de precisión a muy alta energía. De hecho, en teorías de la unificación de estos acoplamientos de los tres grupos de calibre, pues parece posible en SUSY. Es una propiedad que es bastante deseada. De hecho, en teorías de la unificación, estos tres acoplamientos se predice pues, que ellos van a encontrarse o van a interceptarse todos en un solo punto a muy alta energía, un punto en el cual las tres interacciones son unificadas. Si la supersimetría existe, ¿cómo sabríamos esto? Bueno, estas partículas pesadas, los quarks y los gluones, en principio, serían comúnmente producidas en las colisiones de la electrón. Ellos requerirían a quarks de alta energía y a neutralinos. Estos quarks de alta energía se muestran de color como jets. Un jet no es más que una cascada de partículas. Y los neutralinos son partículas muy difíciles de detectar, no son detectadas en el detector, de hecho, pero su presencia se puede inferir por medio del balance del momento el balance de momento de los jets. En pocas palabras, si nosotros queremos buscar por señales de supersimetría en buenos detectores, como por ejemplo ATLAS o CMS, lo que tenemos que hacer es buscar eventos que tengan, pues, muchos jets y bastante energía faltante. Y se espera que estas partículas supersimétricas pues tengan una masa por encima de un terelectronvoltio. Ahora, esto que tenemos acá es un poco pequeño, pero ustedes detalladamente si hacen un zoom pueden verlo. No es más que el resumen de todas las búsquedas de partículas supersimétricas que tenemos en ATLAS, al menos los resultados que se tenían para el año pasado. Y pueden ver básicamente el modelo, el canal de decaimiento en que se busca, si buscaban o no por energía faltante, como pueden ver en casi todo pasa, y el límite sobre la masa, el límite mínimo sobre la masa de la partícula que en principio se estaba buscando. Aquí, por ejemplo, podemos ver que el límite más alto corresponde a los gluones con una masa mínima de alrededor 1.8 teraelectronvoltios, pero tenemos límites también para neutralinos, tenemos para charginos, si veo por allí. Y bueno, básicamente depende del estado final en el que busquemos. Ok, el siguiente escenario que vamos a detallar es modelos donde tenemos un bosón de Higgs compuesto. Ahora, como dije antes, el sector de Higgs en el modelo estándar no está muy claro. Ahora, ¿qué pasa si el bosón de Higgs no es un campo fundamental en la teoría?
Bueno, existen otras teorías como Technicolor. Es una teoría efectiva donde que provee un mecanismo distinto para romper la simetría electrodébil donde no necesitas un bosón de Higgs. Aquí el Higgs está hecho de partículas conocidas como tecniquarks que están unidas unas a otras por medio de tecniclones. La masa de Higgs, una vez hecha a otras partículas, pues no es más sensible a estos comportamientos divergentes a estos comportamientos divergentes de que vimos antes, sino que se comporta como otras masas como la masa de otras partículas del modelo estándar. En el caso de modelos donde tenemos un bosón de Higgs compuesto, pues el Higgs es considerado como un pseudo Goldstone, un bosón de pseudo Goldstone, tal cual un ejemplo de ellos como los piones en QCD. Y la manera de saber si tenemos cómo tener un Higgs, el sector de Higgs que tenemos, por lo menos ahora, si esto corresponde al modelo estándar o no, es midiendo las propiedades de este bosón de Higgs que tenemos, midiendo el decaimiento, midiendo la tasa de producción. Eso es algo que todavía se está haciendo. Y bueno, hasta ahora todas las medidas indican que este bosón de Higgs pues, es un bosón de Higgs de modelo estándar. Sin embargo, hay mucha gente que está buscando por más bosones de Higgs y está buscando, pues, y probando teorías en las cuales el bosón de Higgs es una partícula compuesta. Ok, ahora vamos a la cuarta generación de fermiones. Como les dije antes, el modelo estándar predice solo tres generaciones de partículas. No te dice por qué no puede tener cuatro generaciones, así que también hubo algunos teóricos que se dedicaron a agregarle una cuarta generación de fermiones a las partículas de modelo estándar. Agregar una nueva generación a las partículas al modelo estándar requiere una extensión de la matriz de Kaworu como Higashimasu-Kawa y de Pontecorvo-Makin-Nakawa-Sakata. Okay, la posibilidad de que exista una cuarta generación de fermiones todavía no ha sido excluida. Sin embargo, está fuertemente hay una fuerte construcción de las medidas experimentales. Una cuarta generación es todavía posible si se extiende el bosón de Higgs. Y otro punto importante acá es que extender la matriz EKM pues también podría proveer una fuente adicional de violación de la asimetría carga-paridad para explicar la asimetría que se tiene de materia-antimateria. Los límites, al menos para el año pasado, cuando hice esta presentación, pues sobre las partículas de cuarta generación estaban por el orden de más de 600 GeV. Y ahora vamos a pasar a la última parte, el último escenario, que son teorías de canonificación. En estas teorías de canonificación, pues son modelos en los cuales a escalas de muy alta energía, las tres interacciones del modelo estándar pues se fusionan en una única fuerza. Esta única interacción pues está caracterizada por una simetría de calibre y una constante de acoplamiento unificada. Esto es similar a lo que nosotros hemos visto antes, como por ejemplo cuando tenemos nosotros sabemos a que a cierta escala de energía, pues la fuerza electromagnética y la fuerza débil ya forman la fuerza electrodébil. Lo que se quiere hacer con estas teorías de canonificación es algo similar con la fuerza fuerte. Se espera que esta canonificación sea al orden de 10 a la 16 GeV, una escala bastante alta. La física de la mayoría de estas teorías de unificación no se puede descubrir directamente en detectores de partículas porque las nuevas partículas que ellos predicen tienen masas a las escalas de estas teorías de unificación de 10 a 16 GeV. Estas teorías también típicamente predicen la tasa de del decaimiento de protón y te dice que el tiempo de vida es bastante alto, alrededor de 10 a la 30 años, y esto pues todavía no lo hemos observado. Algunas teorías de canonificación predicen la existencia de monopolos magnéticos, que tampoco hemos encontrado. Sin embargo, unificar la gravedad con las otras tres interacciones es lo que, como por decirlo así, el santo grial de la física, y es lo que todos buscamos, que es una teoría del todo. La teoría de cuerdas parece una teoría prometedora, pero difícil de probar. Y bueno, hasta aquí lo que tenemos ahora es un resumen de todas las medidas de Atlas.
al menos hasta marzo del año pasado, sobre cada uno de estas, sobre los modelos usados por los modelos probados en los modelos probados de física más allá del modelo estándar, diferentes a SUSY, y en cada estado final, y el límite sobre cada una de la masa de estas partículas, que hemos estado buscando. Ahora vamos al resumen. Como resumen, ustedes pueden ver que la idea de esto es mostrarles que el modelo estándar no es exactamente la última palabra. Lo más seguro es que esta sea una teoría, una aproximación a baja energía, lo que es lo mismo, una teoría afectiva de una fuerza, de una teoría mucho más fundamental. Muchas de las teorías han sido creadas para resolver los problemas presentados por el modelo estándar. Nosotros hoy, como les dije, hemos estado estudiando los escenarios más famosos, pero aquí hay más. Hasta ahora no hemos visto signos de nueva física en el LHC. Vamos a ver si con todos los datos de este año podemos encontrar algo interesante. Para eso se requiere aceleradores de muy alta energía. Y bueno, ustedes van a aprender acerca de los aceleradores en el siguiente módulo y de lo que tienen que tener en cuenta es que incluso si estamos buscando por signos de nueva física usando todas las teorías conocidas, pues es posible que ninguna de esas teorías sea cierta y que la teoría cierta todavía no la conozcamos. Y bueno, aquí tienen las referencias usadas para preparar la presentación. Si ustedes tienen comentarios o preguntas, las puedo resolver. ¿Me escuchan? Arturo. Arturo, ¿estás conectado? Yo sí te escucho bien. Ya va, es que estoy buscando la ventana correcta. Sí te escucho, Daniela. Bueno, pues si tienen preguntas o comentarios. Si está a mi alcance respondérselos, pues se los respondo. También tenías espectadores en YouTube, solo para que supieses. Bueno, es que o entendieron todo o no entendieron nada. Por aquí todo bastante claro. No te escuchamos, José. Digo que por aquí todo está muy claro. Gracias. Bueno, como les dije, si quieren ver más de dimensiones extra, pueden ver las slides que están después en el material de soporte de la presentación que tengo aquí. Y pues allí les hablo un poquito más de lo que son las excitaciones de Kaluza-Klein, de cómo hace para resolver el problema de jerarquía y toda la formación un poquito de la formación de agujeros negros. Bueno, al menos te dice cómo. En colisionadores. Hola. Hola. ¿Me escuchas? Muy mal. Ya con esto terminamos el primer módulo, ¿sí? Entonces tendríamos 10 días para entregar el taller correspondiente a este módulo.
Sí, si recuerdo bien, deberán tener un poco menos de 2 semanas para las tareas, lo que quieres decir, ¿no? Aquí no usamos términos muy complejos. Las tareas que seguro los instructores pasados ya habrán mencionado. Comentario en general, ya sea que la tarea sea de Gabriela, Manuel, Daniela, etcétera, los demás que vengan. Siempre, 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 siempre manden los correos a la lista con todos. Porque si alguno de los chicos no les puede responder, siempre estaremos los demás para responderle. Entonces, digamos, si les quieren preguntar algo, claro, si es una pregunta en general, digamos, lo que quiero decir es general, eviten mandarle emails a una sola persona, sobre todo si es respecto al curso o la tarea final o lo que quieran, alguna duda que tengan, porque si esa persona no puede responderles, otro lo podrá hacer. Entonces, es muy útil que ustedes respondan al grupo de Cevales, de los instructores. Ya lo mandaré esto por mensaje, si quieren, a quien no sepa cuál es. Pero en general, sí. Es siempre muy bueno que lo manden a la lista de los instructores, así todos podemos ayudarles. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, si no tienen más preguntas. Sí, una pregunta. Con respecto a la tarea, estoy revisando el Drive, no hay nada subido. ¿Cómo podemos acceder a ella? No entendí muy bien. Es decir, los muchachos, yo hablando de los instructores pasados, ¿mencionaron alguna tarea? Es la pregunta. De ser así, sí. Digamos, Manuel creo que tiene sus actividades y Gabriela me parece que también. Entonces, ellos debieron haberlo mencionado en la clase de ellos. Si falta algún archivo, me lo hacen saber. Igual, envían un correo y le preguntan y así ellos lo pueden enviar. Pero básicamente lo que quiero decir, respondan al email, por ejemplo, que yo he mandado hoy con esa pregunta y buscamos. Si es que falta algún archivo por compartir. Y bueno, ya como dijeron antes, esta es la última clase del primer módulo. Semana que viene empezamos con las siguientes y. Pero insisto, cualquier duda que les falte, nos escríbanos básicamente respondan a todos allí. Usualmente las preguntas que ustedes tienen la tendrá otro de los estudiantes, así que no está de más que todos nos ayudemos. Y otra pregunta. Y bueno, si no, muchísimas gracias por estar allí. Disculpen el inconveniente al inicio de la clase. De este lado ya es hora de cenar, los que han cenado y los que no van a cenar. Y ustedes, bueno, feliz resto de la tarde por allí. Gracias, Daniela, como siempre. Ok, bueno, gracias a ustedes. Estamos hablando.